¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, Dr. J, Football and Fan. Bueno, pues un poco para variar, este último vídeo del análisis del partido lo voy a dedicar a un jugador que, al contrario, no es del Real Madrid, sino que es del Chelsea, que me ha encantado, que ha sonado mucho para el Real Madrid, que se llama N'Golo Kanté y que hoy nos ha vuelto absolutamente locos. ¡Qué pedazo de partido, señoras y señores, se ha marcado el señor N'Golo Kanté! Que, como digo, hace un par de temporadas e incluso la pasada ya estuvo sonando para el Real Madrid. Finalmente no lo hizo, pero es que hoy ha sido simplemente espectacular. Nos ha vuelto locos. Independientemente de fase defensiva, fase ofensiva, ha construido, ha destruido, ha estado en todos los sitios posibles, por derecha, por izquierda, no se ha amilanado ante nadie, no se ha arrugado ante nadie, ha metido la pierna en prácticamente todos los momentos y todas las fases del juego, y en mi opinión creo que ha sido uno de los mejores. Fijaos que, sin embargo, al mejor le están poniendo del Chelsea a Christian Pulisic, a Jorginho también, que la verdad es que también ha jugado bastante bien, y a Rüdiger. Y sin embargo, a Kanté le pone un 6,7, no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer en absoluto. Para mí, Kanté ha sido de lo mejorcito que ha tenido el Chelsea. Le he visto, ha estado omnipresente, ha estado en todos los lados creando muchísimo peligro, ha dado un montón de problemas, ha sido muy rocoso, ha conducido la bola excepcionalmente bien. Es decir, la formación que hoy tenía el Chelsea era desde luego para que Kanté llamara mucho la atención, y bueno, pues la verdad es que lo hecho a mí me ha encantado. O sea, yo personalmente, si os traéis a Kanté, Florentino y compañía, de verdad me vais a dar una alegría, porque creo que este tipo tiene unas cualidades espectaculares. Claro, no le sigue estando porque al final juega en el Chelsea, tal cual, le puedes ver algún partido, pero cuando llegan estos partidos es cuando realmente ves la pedazo de calidad que tiene, que es que nos ha vuelto literalmente locos. Ha movido el balón increíble y de verdad que ha jugado un partidazo espectacular. Así que enhorabuena N'Golo Kanté, que ha hecho un partido espectacular. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribiros a mi canal, Dr. J, Football and Fan.